Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de este martes. Las autoridades de seguridad pública presentaron a 5 personas a quienes señalan como los presuntos asaltantes de la unidad de la Ruta 45 en San Salvador, hecho que quedó documentado en un video que se volvió viral en redes sociales. Entre los detenidos se encuentra Paula Ramírez y Kevin Barahona, a quienes puede verse en la grabación apuntando con un arma y despojando a los pasajeros de sus pertenencias. Mientras que Rubén Cortés, Marvin Fernández y un menor de edad colaboraron de otra forma en el crimen. El asalto ocurrió el 16 de diciembre pasado cuando el microbús tipo Coaster transitaba por la carretera troncal del norte. Las autoridades detallaron que las capturas se han realizado mediante una reacción inmediata de unidades de investigación. Expertos en seguridad nacional opinaron sobre las declaraciones del director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, en las que aseguraba que el 2021 es el más seguro en los últimos 25 años gracias a la reducción de asesinatos. Según las cifras de la mesa tripartita conformada por la Fiscalía, Medicina Legal y Policía, este año presenta una considerable reducción de homicidios, pero los expertos contrastan que se trata del efecto derivado de las más de 1000 personas desaparecidas en 2021, reportadas por la Fiscalía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a finales del mes pasado. Además, agregaron como factores clave de la reducción de homicidios las negociaciones del gobierno con pandillas y la falta de transparencia por parte de las autoridades del estado. La fiscalía presentó una demanda contra el exministro David Munguía Payés, su esposa y dos de sus hijas por enriquecimiento ilícito de más de $498,000. La cifra es producto de al menos 14 irregularidades ocurridas en 2009 y 2011 cuando Munguía Payés fue ministro de la Defensa. Según fuentes fiscales, los acusados no pudieron justificar movimientos bancarios, pagos en efectivo y adquisición de inmuebles, por lo que el proceso pasó a tribunales, en donde se buscará el reintegro del dinero. Este ya sería el segundo proceso legal en contra del exministro, luego que ayer, 20 de diciembre, fuera enviado a prisión provisional por la tregua con pandillas durante el gobierno de Mauricio Funes. Este 21 de diciembre se llevó a cabo la audiencia inicial contra Manuel Osorio, empleado legislativo del partido Arena, acusado de allanamiento del lugar de trabajo por retirar unas fotografías colocadas por el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch. El caso pasará a la etapa de instrucción, sin detención en contra de Osorio, pero deberá atender los llamados requeridos por el juzgado y mantenerse en su lugar de residencia. El abogado defensor del acusado dijo que hay cierta prueba y documentación contradictorias y que más que un delito, el caso viene siendo una infracción administrativa, por lo que durante el proceso espera aclarar la situación. Gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información.